Francisco Prado Vilar, que seguramente moitos de vos escoitaríades no Museo de Pontevedra no mes de abril. Entón, estuvo ali cunha conferencia falando pois do patrimonio desaparecido, como os profetas do Pórtico da Gloria, as ilustracións do Códice Calistino, a cruz de Alfonso III, e despois, por o final, va a falar de Carboeiro. Pero claro, ten tanto que contar, e ponlle tanta ilusión e tanta pasión o seu traballo, que o tempo foise, estuvemos casi unha hora e media e quedoulle Carboeiro. Entón, como fixo así unhas pinceladas de Carboeiro e tal, pero quedou a cousa incompleta. Entón, con motivo da celebración do centenario do seminario, ocurriúsenos facer aquí unha sesión que lleven de maravilla. Estuvo veulle de maravilla para completar as investigacións que estaba facendo sobre Carboeiro. Entón, seguro que a conferencia de hoxe vai a ser espléndida. Eu, a nivel persoal, xa digo que vou promocionar a fundación dun club de fans, porque de verdade que transmite tanta ilusión no traballo que é fascinante. Vale, gracias, Francisco. Gracias. Bueno, moitas gracias, María Xesús. Fan son eu teu. María Xesús é unha xoia, é a artífice de conservar un dos arquivos máis importantes para a historia do patrimonio galego. Eu propoñería a María Xesús para unha medalla Castelao, de feito. O sea que eso é o aprecio que teño para ela e para a súa labor, sin a cal sería imposible bucear todo este mundo fascinante dos arquivos. É un gran honor para min estar aquí. Agradezo a Agar, ao Museo de Pontevedra, porque o profundo admiración que sinto polo Seminario de Estudos Galegos e por cada un dos personaxes que formaron parte del, que parece que os coñezo despois de ler todas as súas palabras, os feitos, ver fotos. Hai algúns que parece que están vivos e quizás están vivos todavía. Eso é increíble do traballo do seminario e do que se descubre nos arquivos. Descúbrese conversacións truncadas que continúan evolucionando e descubríndonos cousas, non? Entón, admiración profunda para o Seminario de Estudos Galegos, que é algo increíble que temos en Galicia a nivel internacional. Eles querían enlazar ca vangarda da creación artística e intelectual do mundo no momento, e realmente conseguirono, e podemos estar moi orgullosos deles. E para min tamén, como teño dúas almas, teño a alma americana de Harvard e a alma de aquí, que tamén se xuntan, como veremos, no Seminario de Estudos Galegos, tamén é unha data moi importante porque cúmplese o centenario da publicación dunha obra monumental da arte románica, que é o libro da escultura románica dos camiños de peregrinación de Arthur Kingsley Porter, un profesor de Harvard moi amigo dos membros do seminario. Entón, quería empezar con estas dúas imaxes de Carboeiro e os estudos que se fixeron por parte de membros do seminario, especialmente Xesús Carro, que era o encargado da sección de Historia da Arte e de Arqueoloxía.
E aí ven a importancia da fotografía e das xeiras de investigación para o seminario. Aí ven as fichas que fan de monumentos, incluída a de Carboeiro, con todas as fotos que nos introducen a como estaba este monumento antes dos continuos espolios que sufriría ao longo do século XX e dos que falaremos. Tamén vou a empezar tendo a Xesús Carro como se fora o noso Virxilio, levándonos polos diferentes escenarios da Divina Comedia de Dante. E vamos a acompañar a Xesús Carro nunha xeira que fixo a Carboeiro en 1927. Entonces, vamos a coñecer, a expandir o coñecemento dos personaxes que acompañaron a Xesús Carro en ese momento, da súa importancia para a cultura, e ao final tamén presentarei documentación inédita que reforza o caso da recuperación das esculturas do tímpano de aquí de Carboeiro, que están no Museo Marés, e aí hai cousas fascinantes e un misterio moi grande que ao mellor podemos intentar dilucidar xuntos. Eso ao final. Entonces vemos como a fotografía axúdanos a ver todas estas personas que dedicaron a súa vida ao estudo de Carboeiro e a conservación, e que ao mesmo tempo vemos a continuidade das ruínas que, como se foran humanas, van perdendo partes e vanse avellentando, e tamén dos personaxes aos que lle debemos tanto, que están captados aí, non? Decía Susan Sontag que a fotografía tiña algo de memento mori, non? Porque estamos vendo xente que está no cumio da súa vida, pero que ora están mortas. Pero ao final tamén decía Roland Barthes que a fotografía era un axente de resurrección, porque de repente vémolos aí presentes e podemos entrar en un diálogo a todos os niveles, complementado polas súas escritos que están presentes nos arquivos. As primeiras fotografías de Carboeiro son de Francisco Zagala, que colaboraba con arqueólogos, etnógrafos coñecidos como Casto San Pedro e Luis Sobrino. Casto San Pedro foi o fundador da Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra en 1894 e tamén o primeiro director do Museo de Pontevedra. E aí vemos as fotos máis antigas de Carboeiro, donde vemos a fachada esta sur, que desgraciadamente xa tiña perdido as esculturas do tímpano. Lamentablemente non se conservan fotografías máis antiguas que nos permitan recuperar esa idea das esculturas que podería haber aí. Esta é a xeira a que facía referencia. Unha dos artigos máis importantes sobre Carboeiro é o artículo que Xesús Carro publicou en 1941, titulado Las inscripciones de San Lorenzo de Carboeiro. E publica Xesús Carro ese artigo en un ano moi doloroso, despois de unhos anos especialmente dolorosos anteriores, donde pouco a pouco, a pesar de seus esforzos, viu como despois da Guerra Civil morría o Seminario de Estudos Galegos, non? O ano anterior, 1940, Otero Pedrallo, visto que non, que todos os seus esforzos para que, por favor, que mantiveran a independencia do seminario, non puido conseguilo, dixo a famosa frase de a que hoxe enterramos o seminario. Durante todo ese ano, Xesús Carro intentou salvar a independencia da biblioteca do seminario, pero tampouco consigue. O 25 de novembro de 1941, Carro escribe unha carta desgarradora a Otero Pedrallo, donde di: "Tempos de dor e sofremento. Se non fora cristián bello, era mesmamente para tolear. Mas hai que saber sofrer, ter piedade dos que nos fan mal e amor aos nosos inimigos. Entón é cando un síntese grande para ter caridade distes probes cegos que non fixeron máis que mal. O do seminario non pode esquecerse. E como pasa cos mortos, unha vez que están enterrados, é cando a través da memoria
volvemos a revivilos e convirtese nun monumento que non está ubicado en un lugar concreto, pero que son entidades vivas que chegan a abrazarnos incluso agora mesmo. Ese ano, posiblemente Carro estaba xa volvendo ás memorias dos tempos felices do seminario. Efectivamente, este artigo é o relato dunha xeira, que é o que fai Xesús Carro cando nos leva a ese principio de unha xeira que ocurriu en o 28 de xuño de 1927. E di Carro que la corta distancia desde Merce, así empeza o artigo, la corta distancia desde Merza, excursión que hai que hacer a pie, compensa toda fatiga al divisarse la hermosa fachada de la iglesia que, según feliz expresión de don Antonio López Ferreiro, merecía que todos los gallegos a mirasen como a mi niña dos seus ollos. Una gran propagadora y entusiasta de ese monumento, la conocida escritora norteamericana Miss King, recomendaba como necesaria la visita a este lugar artístico. Gracias a dicha propaganda y con datos proporcionados por la citada publicista, la visitaron el 28 de junio de 1927 Mr. Porter y Walter Muy Whitehill, a quienes tuve la suerte de acompañar. No puedo describir la enorme impresión que causó a todos. Entonces vamos a ver un poco quenes son os acompañantes de Carro nesa xeira a Carboeiro. Unha delas, que non acompañou, pero que era a instigadora de que os outros dous profesores americanos estiveran ali, é Georgiana Goddard King, que era unha profesora da Universidade de Bryn Mawr, de Pensilvania, e que estuvo interesada polo Camiño de Santiago. Escribeu en 1920, publicou a primeira obra sobre o Camiño de Santiago, de feito con visións antropolóxicas e históricas, e encargada pola Hispanic Society, recorreu o Camiño coa súa compañeira Edith Lover, sacando fotografías por todo o camiño, dando a conocer en ámbitos eruditos norteamericanos. Tamén era moi admirada por Xesús Carro e polos membros do seminario. Aquí ven, por exemplo, esta increíble fotografía do convento de San Francisco, que era un orfanato en Ourense, con unhas miradas increíbles dos nenos que aí estaban. E os personaxes que sí os acompañaron, como decía, era Kingsley Porter, que en ese momento, 1927, volveu a España porque estaba xa facendo investigación para unha monografía sobre a arte románica española. E el viña de terse convertido en unha auténtica estrela internacional pola publicación desta obra en 1923 da escultura románica dos camiños de peregrinación. É unha obra que se compón de 10 volumes, dos cales solo un é texto, o resto é todo fotografías que sacou el a súa esposa viaxando, porque ele era un multimillonario, viaxando, como ven, con chofer por todos os camiños de peregrinación. É unha obra culminante no que tamén, por suposto, estuvo en Santiago e en Galicia. Era unha obra tan importante a nivel xa global que aquí ven como recibiu unha recensión nada máis e nada menos que no New York Times cando saliu. Unha recensión que ven como está na parte central, pois, imaxes do Pórtico da Gloria. É unha recensión moi interesante feita por Nathan Haskell, que era tamén un estudiante de Harvard, que empeza para que vexan a modernidade da obra de Porter. Isto é o que di a recensión: a axitación mundial xeral, guerras, terremotos, maremotos, teorías de Einstein, bolchevismo, ectoplasma, fascismo, parece reflectirse na revolta contra a cronoloxía xeralmente aceptada, porque Porter cambiou a cronoloxía de base francófila dos monumentos
románicos que creían que os de Francia eran máis tempranos que todos os de España e que os de España eran derivación, el cambiou as cronoloxías dicindo que aquí había moitos que eran pioneiros, non? E agora chega o profesor Porter cunha arremetida cronoloxiclástica contra a arqueoloxía ortodoxa. Co profesor Porter como intérprete, convertémonos de súpeto en peregrinos do século XI que emprenden a viaxe a Compostela. A través dos seus ollos vémolo todo. Ler o volumen de texto, estudar todas as ilustracións indicadas nos outros 9 volumes, ou máis ben atlas, pois están encerrados sen costura en caixas, é unha educación liberal en escultura e iconografía e lógica. Ben como a trascendencia desto, desta obra, desde o punto de vista de obxeto, tamén de publicación, enlaza con todos estos cambios que estaban pasando no mundo en ese momento. Moitos deles están pasando ahora mismo, 100 anos máis tarde, guerras, terremotos, maremotos, o sea, un pouco así tamén, novos fascismos. Kingsley Porter era unha persona admirable que xa durante despois da Primeira Guerra Mundial foi enlistado polo goberno francés para formar parte da Comisión de Monumentos Históricos, que estaba encargado de documentar fotográficamente as destrucións do patrimonio da Primeira Guerra Mundial. E no arquivo de Harvard fotográfico de Porter tamén hai todas estas documentacións de destrucións. O sea, que era unha persona tamén moi interesada en a conservación. Un alumno de Porter, Kenneth Conant, fixo a súa tesis en Harvard na Escola de Arquitectura sobre a Catedral de Santiago, unha tesis para que foi esencial Xesús Carro, porque Xesús Carro introduciu-no a toda a arqueoloxía e todos os conocementos da Catedral de Santiago. A tesis é dunha calidade suprema e de feito os dibuxos de Porter de os planos da Catedral de Santiago son referencia ata hoxe. Incluso nas novas restauracións da fachada do Obradoiro seguironse e víronse que tiña, vamos, eran increíblemente precisos, incluso para un edificio que na súa época estaba moito máis cuberto de amoblamentos e de todo tipo de cousas que ahora se quitaron na restauración. Kenneth Conant e Carro entablaron unha amizade tan profunda que mantiveron a correspondencia entre eles hasta os anos 50, incluso. En Harvard hai cartas de Carro nos arquivos de Conant falándolle de todo, o sea, Carro contándolle o disgusto que levara cando quitaron o coro barroco da catedral. Encima Carro, como é tan gracioso, conta de todo, é super hipocondríaco, entérase un de, vamos, de que lle saliu un grano, que... O sea, que eran moi, moi amigos, ¿no? Un ano despois de que se publicara, en 1926, a obra de Conant, Arthur Kingsley Porter dedícalle unha recensión increíblemente nunha revista que se chama Art in America, que é unha revista de arte contemporáneo, dedícalle unha recensión ao libro de Conant. Vou a ler, porque estas persoas conocense todas polas súas voces. A beleza e a poética e a alma da escritura de Porter, que se parece moito a de Carro nos seus momentos máis inspirados. Carro era un pouco máis de andar por casa. Porter escribía como ca tradición dos discursos de Lincoln, con esa tradición maravillosa da literatura e da erudición de América no século XIX. Estamos no mundo de Edith Wharton, que tamén veu a Santiago. Entonces di el, empeza así: sospeito que é casi imposible ler o libro dun amigo con xuízo imparcial. Algo no avalo das frases fará vibrar inevitablemente extrañas cordas da memoria. Unha voz que é agradable escoitar parece ecoar nos oídos. Recordos de mil actos de xentileza interpóñense entre os ollos e a fría impresión da páxina. Esta frase ou aquela referencia
para outros en dúbida bastante común, evoca a visión de horas pasadas en Widener, que é a Biblioteca Central de Harvard, que ven aí, onde os reloxos están enmeigados, ou as sombras alongadas dunha tarde de verán a beiras do Charles, que é o río que separa Cambridge, onde está Harvard, de Boston, ou un día de xaneiro cando a neve profunda, amortecendo por un momento o ruxido do tráfico, trouxo de volta a paz doutra época. Isto pasa todos os invernos en Harvard. Todo isto, seino, faría da lectura da obra que nos ocupa un deleite superior ao que ofrece a maioría, aínda que fose unha obra menos admirable do que é. Pero estou igualmente seguro de que mesmo aqueles que se acheguen ao libro cun espírito totalmente impersonal quedarán impresionados polo seu mérito. E despois desta evocación tan increíble, aproveita a recensión Porter para facer un dos mellores estudios que hai destas obras esenciais do noso patrimonio, que eses momentos estarán en Santiago, que son as columnas de antaltares do antigo altar do apóstol. Isto recórdame, acabo de verme con unha querida amiga da licenciatura en Santiago, que estábamos ríndonos hai un momento, que me trouxo estas memorias prustianas que describe Porter. É ou outra persona que acompaña a Carro en esa xeira de 1927 xunto con Porter e outro alumno de Porter, Walter Muir Whitehill, que terá unha relación, como vimos na última conferencia no Museo de Pontevedra, estará moi vinculado ao Seminario de Estudos Galegos, porque foi o encargado de realizar a primeira transcripción moderna do Códice Calistino, que formaría parte da última gran obra monumental do Seminario de Estudos Galegos, que era a publicación do estudio e transcripción literaria e musical do Códice Calistino, unha obra que quedou interrumpida pola Guerra Civil e que o que quedaba dela publicouse despois da guerra como o primeiro gran evento do novo Instituto Padre Sarmiento, e da xente que formaba parte, que recordaba que triste fora que estuveran a punto de perderse incluso as galeradas desta magna obra do seminario, que é a edición do Códice Calistino. Entonces vamos a seguir a Carro. No puedo describir la enorme impresión que causó a todos cuando se nos ofreció a la vista la maravilla del paisaje y la incomparable hermosura del monasterio, sin sospechar aún los terribles estragos debidos al abandono y a la incuria. Al darnos cuenta que íbamos caminando sobre el antiguo camino de los monjes, una vía ancha y empedrada, recordamos las figuras salientes de los condes don Gonzalo y doña Teresa, y continúa así. Pasando el puente, pasando el puente por donde corre majestuoso río Deza, arranca una empinada cuesta en cuyo remate y recodo nos sorprendió el chorro de una fuente agreste, invitándonos a refrescar. Traspasamos la puerta del recinto y a los pocos pasos dimos ya con la soberbia fachada principal de la iglesia, en cuya portada, notablemente influida por el románico de Compostela y el pórtico de la Gloria. Después de contemplarla detenidamente, se preparó cada cual para fotografiar y tomar notas y apuntes. Mas sí, en dicha portada habíamos apreciado señales de ruina. Eran mayores las del costado exterior sur, con una tupida enredadera de hiedra, principalmente en los ábsides, que amenazaba desplomarse. Aún nos aguardaban nuevas sorpresas. El interior era un impenetrable bosque de maleza. Hubo necesidad de llamar a cuatro campesinos fornidos, vecinos de una aldeíta próxima, que armados de fauces y sachos nos abrieron un túnel capaz de dar el paso, sin que por eso nos libráramos de los arañazos de las espinosas zarzas. Pudimos apreciar entonces con inmensa pena el estado deplorable de unas dependencias en lo que debió de ser el monasterio, y lo que es peor, contemplar los montones de escombros y piedras, consecuencia del derrumbamiento de las tres bóvedas, de las tres naves, pilares y columnas de la iglesia, todo enmarañado y como sirviendo de abono a una vegetación feraz y silvestre.
lamentándonos tanto daño y tanta pérdida, a pesar de conservarse del referido templo todos sus muros exteriores, la portada principal y las dos consabidas del norte y mediodía, destacándose en todo su esplendor el ábside interior de la capilla mayor, las dos puertas que le conducen a su singular cripta y las torres, la girola y las capillas absidiales. Después de este rápido recorrido, para no perder tiempo, repartimos el trabajo, tocándonos a Mr. Porter y a mí la rebusca y copia de las inscripciones, que es o tema principal de carro. Entonces vai coas inscripcións, moitas delas xa perdidas, que gracias a este artículo conservamos. La primera que hallamos completamente oculta por el montón de escombros fue la que se encuentra en el muro exterior del lateral sur, muy próximo del crucero, y que es la siguiente, traduzo: el 1 de julio de 1171 fundó este templo el abad Fernando con su caterva de monjes. Avanza. Al salir de la iglesia, por la parte norte, nos sorprendió ver en el dintel de una puerta de las casas del monasterio esta inscripción cuya lectura ofrece dificultades. Ahí ven donde está la casa, que ya no existe parte de ella, ¿no? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el 1 de agosto del año de 1149 hizo este dormitorio el abad Froila en unión de la caterva de frailes. E sigue falando das inscripcións. Un pouco máis adelante, siguiendo la dirección de este oeste, después de subir la escalinata exterior y rústica, pasando la entrada, hallamos en una puerta interior, sirviendo de dintel, pero con la cara hacia abajo, una losa sepulcral, hasta ahora inédita en esa puerta. Incómoda para leer. He aquí una mala copia de lo que dice. La era grabada a la que perteneció, importante, alcanzando la fecha de 1157, es una lápida sepulcral de la que no sabe distinguir o nome de quién era. Pero é unha lápida sepulcral colocada de dintel. Fuera del monasterio, en un campo a manera de era, nos llamó la atención una gran mesa de piedra formada por dos losas sepulcrales. El objeto de tan extraña mesa parece que fue debido al intento de construir un hórreo para el casero, no a muchos años, o sea, ya no había parte de madera de hórreo, quedaba como una especie de mesa. Con tal motivo, al hacerles unos canales para encajar la obra de madera, picaron por el medio una de las líneas de la inscripción. Tuvimos pues que copiarla de esta manera. La inscripción es a inscripción fundacional, una de las inscripciones do abad Fernando da súa, que acompañaba a súa lauda sepulcral. La traducción de tan bella inscripción es la siguiente: en este túmulo yace el venerable abad Fernando. Los reyes, los magnates, los próceres y poderosos del reino son testigos de la pureza de sus costumbres y lo aclaman bienaventurado. Fue ilustre, magnánimo y siempre amigo de la probidad. Goce en paz, Fernando, en la morada del cielo, el 13 de febrero del año 1192. O sea, una de las inscripciones más importantes do mosteiro que estaba utilizada ahí como, como soporte, parte inferior de un hórreo. En agosto del mismo año, 1927, de nuevo está recorriendo a su memoria, carro. Repetí la excursión, acompañado de don Manuel Gómez Moreno, que ahí ven con Filgueira Valverde, o señor de barba blanca, un dos especialistas en arte románico más importante de España, ahí en una excursión en Pontevedra, con carro a dereita, nas ruinas de San Domingos. Aria Sanjurjo, que está allí, otro dos miembros del seminario, Villar Zomoza, Vidán y Filgueira Valverde.
Pude apreciar mejor una porción de detalles artísticos. Todo sin ocultarlo, censuramos el abandono y la ruina de una obra de tanta importancia. En ese momento, Gómez Moreno, porque esta xente iba, eran xornadas de traballo, Gómez Moreno fixo ese croquis e esas anotacións sobre Carboeiro. Pasaron los años y en 1933 fui a Carboeiro con el arquitecto conservador de monumentos Alejandro Ferrán. Alejandro Ferrán é unha figura fundamental porque era o arquitecto de zona de patrimonio nos anos 30 da zona de Galicia e interviu en cantidad de iglesias de toda Galicia, incluída intervencións moi profundas en Santiago, na Catedral de Santiago, e aí ven o Pazo de Xelmírez, o Salón Rexo que todos conocemos, totalmente desmontado, de Cebría, realizado por Ferrán. Esa foto maravillosa de Ferrán e Xesús Carro en Platerías. Un vecino, pasaron los años, llegué a Carboeiro, conservador de monumentos Alejandro Ferrán. Un vecino, recién llegado de América, había comprado varias heredades y las casas del monasterio, habitándolas en compañía de una mujer de color mexicana. Nuestra gran sorpresa e inmensa pena fue no encontrar la hermosa inscripción Regues Magnate Próceres, a inscripción famosa, xa non estaba, que estaba fuera del monasterio en un campo y en forma de una mesa para servir de pedestal del hórreo. Esa desaparecera en esos pocos años. Al dar unos pasos antes de llegar a la puerta norte de la iglesia, en un muro divisorio construido hacía poco, vimos con dolor varios trozos de la mencionada inscripción sepulcral sirviendo de sillares. Xa estaba despedazada en otros lados. Lo había destruido aquel indiano, propietario ahora del monasterio. De la hermosa losa sepulcral había hecho sillares para un murete. La inscripción de verdad no estaba del todo perdida, pero consérvase parte, e sigue Carro. Fala como empezó a intervención financiada con 10.000 pesetas de Ferrand, consolidando, limpiando o mosteiro para que non devorara o resto do mosteiro a vexetación, e foi a primeira gran intervención integral en Carboeiro. Ven aí capiteles desmontados, como limpiaron todo, e os planos realizados por Ferrand. Durou entre o 33 e o 35. Prácticamente foi abruptamente interrumpida pola Guerra Civil. Di Carro, a él se debe la limpieza de la maleza y hiedra que cubría la mayor parte del monumento, causando grandes prejuicios. Con tal motivo aparecieron nuevas inscripciones. A esto se hicieron después varias obras de consolidación. Di Carro, estalló el glorioso movimiento, se paralizaron los trabajos, el americano había muerto, el monasterio quedó deshabitado, las ruinas de Carboeiro volvieron otra vez a su abandono primitivo. Ya nadie se cuidó de su existencia. A esto hasta o seu momento presente. 1933, que é o ano en no que Carboeiro vai Carro vai a Carboeiro con Ferrán, é un ano moi importante para o patrimonio. Por certo, que no Museo de Pontevedra está o nombramiento deste indiano José Farés Fidalgo, que decidiron, pois para evitar que destruya todo o monesteiro, vamos a nomear oficialmente Garda de Carboeiro. E aquí ven o nomeamento oficial da Dirección Xeral de Belas Artes a José Farés como garda oficial de Carboeiro. O sea, que non é hai un garda pagado, non, é un nomeamento oficial da Dirección Xeral xa en esos momentos. E 1933 é un ano moi importante tamén para a recuperación das pezas do tímpano que se roubaron máis tarde, porque é o ano en a que se aproba unha obra maestra da legislación patrimonial internacional, que é a Lei de Tesouro Artístico Nacional do Director Xeral de Bellas Artes, Ricardo de Orueta, que foi un exemplo para todo o mundo
e que permanecería de feito vixente durante todo o franquismo ata o ano 1985, que se sustituiu por unha copia modificada que é a nova Lei de Patrimonio. O sea que todo é unha lei moi restrictiva para evitar a expoliación, venta e enaxenación do patrimonio nacional. O Seminario de Estudos Galegos foi fundamental no caso de Carboeiro tamén para solicitar tramitar o nomeamento de Carboeiro como monumento nacional, que ocurre incluso antes desta lei, en 1931, non? Se hará un ben totalmente protexido. E aquí ven tamén as conexións constantes do seminario de galegos cas élites tamén de Madrid. Ricardo Dorueta, Sánchez Cantón, nunha outra gran obra da época do Centro de Estudios Históricos da República, que é a creación do fichero de arte español, cun arquivo fotográfico moi extenso, que é o que estaba facendo en Galicia tamén o seminario. Ese foi o ano tamén donde 1933 outro gran triunfo de Orueta, que foi a devolución, conseguir a devolución dunha obra moi importante do románico, que é a Lauda Sepulcral de Alfonso Ansúrez, que fora vendida ilegalmente por Arthur Bain a Porter e ao Museo Fogg de Harvard en 1926. Era unha obra onde se mobilizouse todas as autoridades da República para recuperar, e despois dunha larga negociación chegouse a un acordo de devolución, pero a devolución viña con unha especie de compensación que se lle daba ao Museo Fogg de Harvard, e decidiron regalarlle, que publiquei hai pouco na Voz de Galicia un artigo sobre eso, de regalarlle unha das tres columnas de antealtares que pertenecían en ese momento ao Estado español, estaban depositadas no Museo Arqueolóxico Nacional desde 1930. Esta está todavía ali. Curiosamente, en 1941 chega a Harvard o Guernica de Picasso, e aí ven como no Museo Fogg encontranse o Guernica coa columna de antealtares, dous vestixios prácticamente da República, se podía decir que estaban aí. Isto é hoxe, no Fogg renovado, a columna de antealtares, o que ven ao fondo cando se levanta a cortina esa é moi bonito, porque é as líneas racionalistas do único edificio de Le Corbusier en América, e aquí ven que ten tamén uns prestixiosos compañeiros. A cabeza do centro é nada máis e nada menos que unha das cabezas orixinais da portada occidental da Abadía de Saint-Denis da época de Sugerio, o sea, os principios do gótico. Entonces vamos xa á documentación. Saben que cambiou todo o asunto que estaba aí pendente de intentar reclamar as esculturas que están no Museo Marés, a sorte de encontrar a denuncia oficial do roubo de Filgueira Valverde ante a Dirección Xeral de Bellas Artes, datada exactamente de cando se produciu o roubo, o 21 de outubro de 1957. Esa atópase en ese edificio, que é o Arquivo Xeral da Administración de Alcalá de Henares. Isto permitiu-me datar esta carta que atopei no Arquivo de Galicia, dentro do fondo da comisaría da primeira zona de patrimonio, que, bueno, durante a República e o franquismo a xestión de patrimonio dividías en zonas xeográficas. A primeira era do noroeste, con centro en Santiago, que cubría Zamora tamén e Asturias, e o comisario durante todo o século XX prácticamente foi Manuel Chamoso Lamas, e el deixaba copias de todas as cartas que enviaba. E gracias a eso sabemos moitas cartas que enviou a Madrid que non hai rastro das orixinales en ningún lado no Arquivo Xeral da Administración, pero están as copias en Santiago. Eu lera este relato tan increíble que non tiña data, e que describía o que ven aí, unha carta a Luís Menéndez Pidal,
que era o arquitecto de zona do noroeste, o equivalente a Ferrán na época da República. Entonces di directamente: mi querido amigo, durante su última estancia en Galicia tan reciente, se me pasó a hablarle del estado actual del asunto de la desaparición de las dos piezas esculpidas del tímpano de la iglesia del monasterio de Carboeiro. No quiero dejar pasar más fechas sin hacerle llegar una más reciente información de tan deplorable, desagradable sucedido, correspondiendo así el gran interés que usted manifestó siempre por nuestros monumentos. Como usted sabe, al tener conocimiento del robo, que vino a confirmar la razón de mi temor al ver que pasan los años sin que se logre la designación de guarda de aquel monumento, di cuenta a la Comisaría General y a la autoridad gobernativa, realizando yo mismo con dos inspectores de policía un servicio de investigación por toda la comarca de Silleda, a cuyo ayuntamiento pertenece el monasterio. Luego continuaron montando un servicio de investigación los inspectores y agentes afectos a la Comisaría de Policía de Pontevedra, todo ello sin el menor resultado. A la vez, utilizando mi amistad con agentes de policía de la plantilla de Barcelona, se realizó una información sobre las casas de compraventa de antigüedades de aquella ciudad, pues yo tenía noticias de que por aquellas fechas anduvo en Galicia un anticuario catalán. Tampoco esta cuestión dio resultado. Recientemente volví a interesarme por el resultado de las últimas gestiones llevadas a cabo en Pontevedra y del mismo modo el resultado fue nulo. Nada pudo lograrse ni arrancar indicio alguno a los paisanos que residen en las proximidades del monasterio y que por la condición topográfica del emplazamiento de este con respecto al de las casas de aquellos, forzosamente tenían que haber visto el desmontaje y acarreo de las piezas pétreas desaparecidas. No veo otra solución más que la de informar a la Comisaría General y sugerir a esta, solicito a través de la Dirección General de Bellas Artes, de la de Seguridad y de Aduanas, que participen a sus agentes de los pasos de frontera el robo y se haga circular la fotografía de las piezas, evitando así la posible salida al extranjero de ellas, y así le hago con esta fecha. Pero nos queda en pie el problema que supone mantener sin guarda aquel monumento y el que se conserva, ahora van con o problema. O sea, un relato increíblemente detallado que indica que esto era un acto ilegal, un robo ilegal, que xa non só estaba denunciado por Filgueira, pero que estaba movilizada incluso a Policía de Patrimonio. E que bo indicio tiña Chamoso, porque efectivamente as obras aflorarían nos aitos 80 en Cataluña. O sea que él tiña idea de eso, de que podía ser. O sea, un relato que non aparece en ningún outro lado. Tres folios sin datar que se podían ter perdido en calquera momento, porque todo o papeleo da comisaría meteu que estaba, creo que no que ahora, o Museo de Peregrinacións, moveuse todo o arquivo de Galicia, en caixas. Claro, eu linas todas, claro, linas todas polo asunto das esculturas do maestro Mateo, e claro, empecé a publicar de todo, desde o Códice Calistino perdido no cargo dun avión, de camiño a Barcelona. O sea, hai historias absolutamente increíbles. Pero claro, isto suelto non ten sentido ningún se non se vai dándolle contexto con outras pezas arquivísticas. Este contexto vamos a aumentar hoxe con outras documentos inéditos. Curiosamente, mire, así son as cartas de Chamoso. Un pode falar do tempo, de que se a súa esposa estaba enferma, levaba os fillos ao colegio, roubaban unha peza do carboeiro, e despois outro dato interesantísimo ao final da carta, que curiosamente ten relación cas columnas de Antaltares. Aí di que está intentando, que quitou, porque as columnas de Antaltares estaban montadas sobre unha media columna con unha inscripción romana e un ara romana que servía de mesa de altar, que está ahora no mosteiro de San Paio de Antaltares. E aí indica como el sacou a ara
estaba recompoñendo o Museo de San Paio de Antaltares e que a súa idea era devolver a media columna e a ara o altar maior de San Paio de Antaltares, como tiñan estado ata o século XIX. O sea, outra parte da carta maravillosa en estos tres folios que son copia, pero curiosamente Chamoso incluso firmaba as copias. E isto hai que darse conta do traballo que é isto. Xa non só porque eu Chamoso teñolle, o sea, eu son incapaz de escribir tres correos electrónicos que xa me canso en un día. Esta xente estaba escribindo cartas, o sea, eu sei má vida deste señor pois diariamente, desde 1940 hasta 75, prácticamente. Eso que él protestaba porque solo tiña un asistente, que sería o que mecanografiaba estas cousas. Él estaba viaxando continuamente por toda Galicia, viaxando a súa casa do Carballiño e viaxando a Madrid, cando tiña que ir a reunións de todos os comisarios de zona, con todas as carreteras que había en ese momento. O sea, a mí pareceme héroes, é unha cosa impresionante. Entonces ahora vamos a ver a nova documentación que se atopaba perfectamente clasificada por María Xesús no arquivo de Pontevedra, nunha carpeta de papéis de Filgueira Valverde, que nos dá exactamente o contexto de que pasou en esos anos donde se produce o robo no 57. E temos primeiramente este documento do 51 moi interesante, donde este señor César Cort Botí, que era Real Académico de Bellas Artes, escribe o director xeral de Bellas Artes pedindo por favor que hai que conservar Carboeiro e sigue sufrindo espolios, e a idea del é que se expropie todo o entorno de Carboeiro, que se expropie por parte do goberno, da Dirección Xeral de Bellas Artes, para que pois para empezar novamente as obras de restauración e conservación. E César Cort Botí, que lle sonará a moitos aquí, estaba, lógicamente, vivía aquí porque son a familia que poseía as minas de volframio de Fontao, que están aquí ao lado, non? Aparte era un urbanista, en ese momento detentaba, esta é a súa casa aí en Fontao, unha arquitectura racionalista maravillosa. Detentaba, creo que, bueno, o pai, o irmán maior Fernando, creo que fora o que comprara as minas que les viñan de Valencia no 41, me parece, en torno a eso. Él despois tomou a dirección das minas, e despois o seu fillo, que era arquitecto, César Cort Gómez Tortosa, foi o que entre o 54 e o 58 fixo ese poblado mineiro de Fontao, que está aquí ao lado. Aquela foto creo que está tomada prácticamente desde esa zona, aquela foto de Carboeiro. Esta era unha zona en efervescencia en ese momento porque era a segunda edad dourada das minas de Fontao, porque, bueno, saben que o volframio se utilizaba para armamento. Bueno, aquí foi moi importante en toda Galicia na Segunda Guerra Mundial, evidentemente, que había aquí enviados do goberno, da estrutura militar nazi e todo. Pero nos anos 50 tamén se reactivou pola Guerra de Corea. Entonces tamén había unha efervescencia, aquí había extraperlistas, xente tamén que se dedicaba a extraer ilegalmente volframio, había unha gran riqueza, por eso se construiu este poblado que tiña cines, tabernas, o sea, que en ese momento Carboeiro non era unha zona no medio da nada. Aquí había unha actividade moi importante, incluso unha nova línea de ferrocarril, o sea que non estamos no Carboeiro donde se espoliaba todo sin que nadie o vira, estamos nun Carboeiro pois eso, donde había moita actividade en ese momento. E a segunda documento interesantísimo lévanos xa o ano 52. E no ano 52 vemos que o gobernador civil de Pontevedra, que o ven aí con Filgueira enseñándolle o Museo de Pontevedra a Franco, Elías Palao
Martí Alay manda a Filgueira como presidente, creo que era Filgueiro presidente de la Comisión Provincial de Monumentos. Manda a Filgueira este oficio que se chama, ¿no? Esto é o que di. Se ha recibido en este centro un escrito. Se ha recibido en este centro un escrito relacionado con el estado ruinoso del monasterio de Carboeiro en el municipio de Sulleda, denunciado por gente denunciado que por gente desaprensiva se tiraron al río las piedras del pretil del puente que data del siglo XII, destrozando asimismo las esculturas y columnas medievales y desaparecieron la chimenea y las escaleras. Enterada información al señor primer jefe de la comandancia de la Guardia Civil de esta provincia, en escrito del 13 actual, 13 de agosto de 1952, le emite participando. Esto es o informe da policía. Practicadas gestiones para la comprobación de los hechos que se denuncian y reconocido el convento a que se hace referencia, se observó que efectivamente han desaparecido algunos escalones con señales evidentes de no hacer mucho tiempo que fueron levantadas las piedras, viniéndose en conocimiento de que habían sido extraídas por el vecino de Carboeiro, Ramón Gavieiro Fares, de 35 años de edad, casado, labrador, quien me manifestó que también conservaba en su poder la artística chimenea desde el año 1944, habiendo construido con la misma y las piedras de la escalera ya dichas un hórreo, alegando que es dueño de aquel recinto, a excepción de la iglesia. Y como tal dueño, viene haciendo uso de lo que necesita, poseyendo un documento privado que le acredita como tal dueño, expedido en la fecha del 1 de enero del 32 y registrado en la del 28 de ese mismo año en la LIN, en virtud de la cual, por los vecinos de Merza Cruces, doña María Josefa Otero Cajide y seis hijos mayores de edad y don Pío Somoza Otero, anteriores propietarios, vendieron a Ramón Losada Prieto a favor de José Farés Fidalgo, o garda antiguo que conocerá Carro no 33, según mandato de este que residía en América, entre otras cosas, la casa conventual de Carboeiro, con patio y corral amurallado y varias parcelas de terreno, molinos y repobladas todas en el recinto del convento, en la cantidad de 5.000 pesetas, siendo propietario principal don José Somoza Armento, que lo adquirió a don Ramón López Segastizábal y Arana por escritura otorgada en el notario de Santiago de Compostela, don Manuel Martínez Fernández, el 30 de octubre de 1901. Dicho edificio, al parecer, fue declarado monumento nacional hace unos 8 años, equivocábanse, y hace 3 a 4 se presentó un individuo en dicho punto diciendo que era él el guarda del convento, pero a los 2 o 3 días se ausentó, sin que se haya vuelto a tener noticias del mismo, un guarda dos que nombraran que estaba y iba e viña. En previsión de que se cometan nuevos atentados, hasta que se determine por la autoridad competente lo que proceda, se hizo saber a Ramón Gavieiro Farés que tanto la chimenea como las piedras de la escalera quedaban en su domicilio en calidad de depósito, sin que pueda disponer de ellas hasta que la superioridad se resuelva, haciéndosele dado instrucciones a la fuerza para que redoble la vigilancia en torno a dichos edificios para evitar la repetición de dichos hechos. O sea que aquí hay cosas muy interesantes de que de donde acabó la chimenea, que estará en un hórreo si se conserva por ahí. Pero o documento máis interesante é este manuscrito que nunca se publicou e que eu creo que o autor debe de ser Filgueira. É un documento fundamental
porque está redactando, está redactando a contestación a... Espera. Esto es para dar suspense. Entonces, esto é o que di o documento. Excelentísimo señor, en contextuación a su oficio de la sección segunda, negociado tercero, número 5266, por el que traslada escrito denunciando daños causados en el monasterio de Carboeiro, monumento nacional, por el vecino de aquel lugar, Ramón Gavieiro Farés, de 35 años, casado, labrador, y en relación con dichos hechos, tengo el honor de informar a usted lo siguiente. 1. Que de acuerdo con la vigente legislación de defensa de patrimonio artístico nacional, los propietarios de edificios o predios declarados monumentos nacionales no podrán llevar a cabo obra o modificación alguna en los mismos sin el previo informe favorable del Ministerio de Educación Nacional, estando obligados, por otra parte, a realizar a su costa las obras necesarias para su conservación o a permitir a los organismos estatales correspondientes llevarlas a cabo. 2. Que habiendo infringido el señor Gavieiro Farés tales disposiciones, procede que por este gobierno civil se le exija la inmediata reposición en su primitivo estado de los elementos que la Guardia Civil informa sacó dicho individuo del monumento, señalándole al efecto un plazo prudencial y conminándole con la aplicación inmediata de sanciones graves, único medio de acabar con tales actos de vandalismo que destrozarán en pocos años el maravilloso monumento si no se le pone coto. 3. Por lo que se refiere a la propiedad, la persona que se decía dueño del recinto del monasterio, excepto la iglesia, José Farés Fidalgo, parece ser que en los primeros momentos del glorioso movimiento nacional y por sus actividades marxistas, fue condenado dicho señor a cadena perpetua y falleciendo, según noticias, pocas semanas después de haber sido condenado, y sin que esta comisión pueda saber situación del expediente de responsabilidades políticas que debe haberse seguido contra el mismo, ni esté aclarado en el escrito de usted en qué forma el Ramón Gavieiro Farés heredó o adquirió tales bienes de Farés Fidalgo. 3. 4. En cuanto al guarda del monasterio, está vacante dicho puesto por fallecimiento del titular y habrá de provistarse nuevamente por nombramiento de Dios. O sea que todo lo que sabíamos de la Ley de Patrimonio de 33, de que era imposible, incluso que ese tímpano estuviera en la casa particular, que pudiera, no año 57, después de 33, nadie enaxenalo e pasar a propiedad privada. No caso das pezas do Museo Marés, moito máis, porque formaban parte de a iglesia que perteneceu sempre ao Obispado de Lugo, e que, polo tanto, a parte non eran bens inmobles, sino que era unha parte integral do monumento. Polo tanto, o Museo Marés ten que devolver as obras, vai devolver as obras van a volver aquí, e haberá dúas formas de facelo. Amigablemente, sanando a reputación de todos, ou pola vía xudicial, que van a perder as pezas e van a perder a reputación tamén. Pero, entonces, hai outra... claro, para ver o que había no contexto. Acercámonos ao roubo das pezas, 1917. E hai un novo gobernador civil en Pontevedra, que é Rafael Fernández Martínez. E hai un veciño de Merza que, polo que vin, é bastante coñecido. Entonces, Rafael Fernández Martínez, o gobernador civil, escríbelle a Filgueira dicindo: mi querido amigo, unido a la presente y a título informativo, me complace remitirle copia de carta que con esta fecha recibo de Joaquín Villar Calvo en relación al monasterio de Carboeiro, que oficialmente me dirijo también a la Guardia Civil de
para que miren isto que está pasando en Silleda e Cruces e que se eviten os feitos. Entón, eu creo que esta persona ou ese señor, bueno, seguro que o saben ustedes, Villar Calvo ou é o fillo de Joaquín Villar Calvo ou é o mismo Villar Calvo, que esa é unha foto de 2004, unha persona moi coñecida porque foi o fundador de O Facho, non? Dunha asociación moi involucrado no cuidado do patrimonio. El escribe esta carta aproveitando que hai un novo gobernador civil. Se trata, señor, de pediros un pouco de atención e cuidado por un monumento artístico desde hace muchos años ha venido sufriendo las vejaciones de la incultura y el abandono de quienes debían encargarse de su custodia. Me refiero al antiguo monasterio de Carboeiro, non? Relata un pouco. Quiso su mala suerte que a pocos metros de sus muros se encendiese la fiebre del oro negro, el moderno West, que el escritor afincado en Pontevedra, Carlos Cava, escribe en su novela Wolfram Wolfram. O sea que aquí había a fiebre do ouro negro, que era o wolframio. Gentes de la peor calaña, con su odio tenaz a todo lo que signifique la religión o cultura, se ensañaron en desmochar las esculturas, las cornisas, las preciosas ojivas, hasta el puente que cruza el río y que bordea el monasterio. No se libró de sus desperfectos, sus barandillas, que están en el fondo del río sin que hayan sido repuestas. Por si fuera poco, señor, los vecinos de la comarca, visto que aquello era terreno de nadie, se dedicaron paulatinamente a deshacerlo. Hay tiempo, aún es tiempo de hacer algo, señor. Lo que esto escribe, mandó hace un año una carta semejante al gobernador. Vemos aquí una persona que está movilizando todo. Efectivamente, el gobernador civil no solo informa a Filgueira, sino que tamén, bueno, este é o libro que fai referencia, que se publicou en 1947 en Buenos Aires e describe Carboeiro e toda a fiebre que había aquí en torno á mina. Efectivamente, o gobernador civil pide un informe á Guardia Civil e a Guardia Civil realiza un informe, viron o informe anterior que acabamos de ler do 52 e fai tamén un relato do que se sabe, donde está a chimenea e todo isto. E ven que estamos moi cerca da data do roubo. Estamos no 56. Entón, aí vamos como ven ali a denuncia de Filgueira do 21 de outubro do 57. E vemos que nas cartas de Filgueira e Sánchez Cantón que editou María Xesús, vemos que despois de mandar a denuncia o 21 de outubro do 57, inmediatamente o 27 de outubro Filgueira escribe a Sánchez Cantón, e iso é o que pon: estas noticias y el desastroso robo de las dos esculturas del pórtico principal de Carboeiro, a más de la destrucción de las cabezas de las figuras del lateral, refírese a cabeza esa que, como ven, quedou aí porque non puderon arrancala, pero intentar arrancala romperonlle a cabeza, que se conservaba aínda nas fotos antiguas. Han empañado las alegrías desta temporada, que fueron muchas. Despois escribe outra carta o 30 de outubro, esta vez Sánchez Cantón a Filgueira: me alegran y animan las noticias, salvo las calamidades de Carboeiro, que me habías anticipado. Temo que mi resistencia a traslado sea toreador de mi conciencia. Porque xa se estaba en ese momento pensando que será un proxecto que intentarán levar a cabo nos anos 60 de trasladar Carboeiro a Pontevedra, o mosteiro, non? Que se hace? Se dá el escándalo a las academias? No conviene perturbar las gestiones policíacas? Tú dirás, la Dirección General de Bellas Artes sigue en la misma atonía. Gallego Burín era o director general de Bellas Artes, o que sei por outras cartas que despreciaban absolutamente Filgueira e Sánchez Cantón. Creían que era un señor que non se enteraba de nada e que encima encantabanlle as pirotecnias políticas. Vamos, que lle encantaba ir a actos, pero que non traballaba. E aquí xa se dá a ver. Gallego Burín cogió la gripe en Granada el 5 de octubre, curó, recayó, curó,
llegó a Madrid hace 6 o 7 días ya con fiebre de nuevo y no ha salido. Ese es Sánchez Cantón. O 25 de novembro, Filgueira escribe a Sánchez Cantón: de Carboeiro nada, silencio absoluto de la dirección general y la natural pasividad policíaca. Qué curioso leer esto después de leer lo que Chamoso estaba haciendo. Quizá por natural temor de otro bollo. Eso necesito que alguien me dé. Temor tanto más justificado cuanto que tuvo que intervenir gente muy cultivada. Uno de estos días irá un policía a Carboeiro instruido por mí. Al regreso te diré si conviene o no levantar la liebre con un disparo académico. O no, esta carta de novembro, sin datar, creo que posterior a anterior, pero podía ser anterior, pero creo que posterior. Vamos con el tercer viaje a Carboeiro. Esta es de Filgueira a Sánchez Cantón. Parece que hay una pista. Llevamos las pesquisas con mucha reserva, actuando con policías instruidos de turistas. Con reserva, puntos suspensivos, y con miedo de una sorpresa ingrata. Te informaré cuando convenga, si conviene levantar la liebre. Ahora ya me dirán alguien que tenga algún dato más. ¿Quién era liebre? ¿Persona cultivada? Yo estaba pensando Cort, pero Cort no creo, porque conservaba todo, estaba muy preocupado por la conservación del monasterio. Entonces llegamos a un vacío. A partir de ahí no se fala nada más de estas piezas hasta que afloran en 1980 una colección de Erika Birk, que muerto su marido, Ferdinand Birk-Krecelius, un alemán afincado en Barcelona desde antes de la Segunda Guerra Mundial, con empresas alemanas, continuó durante la Segunda Guerra Mundial con vínculos nazis, y después fíxose rico durante el franquismo o amparo que dio el franquismo a las empresas alemanas que estaban perseguidas para reconvertirlas en España. Este señor Ferdinand Birk-Krecelius ten medallas de Alfonso X, de todo, ¿no? Cuando él morreu, a mujer vendeu las obras, Erika Birk, y vendeu ya ese famoso escultor y coleccionista de arte, Frederic Marès. Curiosamente, descubrí, ya lle diré cómo, estas son a foto de cuando las piezas de Carboeiro estaban en la casa de Frederic Birk, que completó o tríptico, o tímpano, con una copia neorrománica, que aquí quedó aquí, ¿no? Que es una copia neorrománica que ven ahí. Pero esta es a casa de Birk, a casa de Birk, que está en la avenida Tibidabo de Barcelona, al lado de unas mansiones muy interesantes. Esto seino porque, como saben, cuando salió a denuncia en la Voz de Galicia, automáticamente se desató todo lo que ya conocen por la prensa. O consejero de Cultura de Barcelona dijo que lle iba a encargar al Museo Marés que fixera una investigación en los fondos para ver cómo, qué papeles tenían da adquisición de las esculturas. Yo ya sabía que no tenían nada porque se hacían investigación allí en el Museo Marés. Tardaron 3 semanas para encontrar esto. Esto es todo lo que tenían, que prácticamente un pago en negro manuscrito que no dio otra cosa de Erika Birk, ca dirección da su casa, diciendo: he percibido del Museo Marés 700.000 pesetas, cantidad recibida por la adquisición del tímpano de Carboeiro. Y después una anotación de Marés diciendo: este o pagaré de esta señora. O sea, que esto es o sea, daba igual que tuviera una factura oficial, que dijera Erika Birk que a comprar en un anticuario de Barcelona, da igual. Esto
non podía ser adquirido, hai unha sentencia de Sigena, cando unha peza é enajenada ilegalmente, entra no comercio da arte, automáticamente o que fará o xuez, se se chega a eso, é dar por nula a transacción entre Marés e Erika Vir, porque Erika Vir non detectaba a propiedade das pezas, e automáticamente as pezas revertirían o seu o monumento do que non saliran e o seu propietario, que sería o Obispado de Lugo. Evidentemente que o propietario, en esta caso a Dirección de Patrimonio. Bueno, acabamos aquí. Tiña toda esta parte das columnas de Antaltares, pero casi por outra vez. Moitas gracias pola paciencia. Sí, pregunta, sí. Sí. Ah. ¿Qué es? Hola. ¿Qué va? Ah. Sí, afortunadamente en mayo de 1909 el dúo de Campos Sobrino y Estonrique Campos Sobrino y Mayer Castro de Santiago estuvieron aquí físicamente en este monasterio unos cuantos días. Existe el diario de excursión de 1909, editado por el Museo de Pontevedra en 1944, y por lo menos se guardan muy bien unos 8, 9, 10 dibujos de Campos Sobrino y de Mayer. Esto es importante porque sí. Creo que algunos rosetones que dibujó a lápiz Enrique Campo con 18 años sirvieron para que después, en los años 90 o hace 15 años, se restauraran, se disimularan algunos. Y, por ejemplo, yo he visto hace muchos años el dibujo de estas 5 columnas maravillosas a lápiz. Tenían prisa, subieron por un muro, no sé cuál, imagino que por la parte... Claro, porque estaría tapiado, que aparece... Tapiado, esas... es que claro. Estaba tapiado. Y después yo he visto en la fundación de Vigo, Penzol, que hay entre estas columnas, había muros, estaban tapadas. Sí. Creo que aparece en una de estas fotos. Yo creo que fue que ya estuvo aquí en 1894, don Antonio López Ferreiro. Sí, casi seguro. Publica el López Ferreiro publica muchas de las inscripciones que después recoge también Carro. Y luego la foto que hemos visto al principio, Castro y San Pedro y Luis Sobrino estuvieron en el verano de 1897. Ajá. Seguro. Sí. Con Zagala. Y yo supongo que se conservan todas las fotos de Zagala maravillosamente. Sí, están ahora digitales, son maravillosas. Y después yo vine aquí en el año 1985, penetré, más que entrar, penetré. Y la cripta estaba llena de piedras, sin comentarios. Sin comentarios, me di la vuelta inmediatamente, ¿no? Y yo pregunto, ¿dónde estaba aquí el claustro? Si es que lo había, porque hay poco sitio, poco espacio. Buena pregunta. Voy a empezar claustrito también, porque si no era claustro, claustrito. Sí, voy a empezar con, bueno, interesantísimo. Por ejemplo, una maravilla románica que yo conozco estupendamente, Pitoes das Juniors en Montalegre, tiene un claustrito, vamos, un resto de claustrito. Aquí tuvo que haber un espacio para la reflexión, la contemplación,
todas esas cosas. Claro, sí, sí, sí. ¿Dónde podía estar, más o menos? Y nada más. Bueno, qué interesante. Sí. ¿Esa documentación de los dibujos que dice se conserva en el Museo de Pontevedra o no? Ah, pues ya está digitalizada, sí. Vi un montón de cuartillas con dibujos de inscripciones. Sí, sí, efectivamente. Pero eso es interesantísimo, lo de 1909, porque tiene que ver con esto, que es fundamental para el patrimonio de Galicia. Llevaron delegados de zona para hacer fichas, y el que sacó, en ese caso, las fotografías que enseñé de la casa, de la casa rectoral, con la chimenea y todo, que se conservan también, son de Chicharro. Son de Chicharro Bisi, que esto es muy interesante, porque no, que yo sepa no están publicadas. Chicharro Bisi es fundamental, porque este era, o sea, él hizo fotos de todas las piezas expuestas, y es maravilloso porque... o sea, los fondos de Chicharro Bisi fueron adquiridos posteriormente por el Seminario de Estudos Galegos, y más tarde la familia de Chicharro Bisi, porque también el hijo fue fotógrafo, vendió al Instituto Padre Sarmiento cajas y cajas de negativos de vidrio, que son impresionantes. Y esos están ahora, que tienen ya los fondos digitalizados. Y están todos en el Instituto Padre Sarmiento. Pero sí, efectivamente. Entonces esas fotos, sí, en el contexto de esta exposición es fundamental. Y ahí ven a Chicharro Bisi con la cámara que utilizaba, una Kodak portátil, que pudimos determinarla porque bueno, lo enseñé en la última conferencia del Museo de Pontevedra. El trocito del diafragma está colocado al lado de una de las fotos que hizo del Códice Calistino. Entonces dije yo, ¿este trozo de cámara qué es? Y pude determinar que estaba patentada por Bausch & Lomb en Boston en 1890, y después saber qué tipo de cámara utilizó Chicharro Bisi. Pero ven ahí cómo se intercruzan, que yo ahora quería hablar de las data altares, las columnas, cómo se intercruzan las historias patrimoniales. Las columnas de alta altares ahí. Solo voy a decir, porque estamos hablando del Seminario de Estudios Galegos, y esto es interesante para ver. Cuando pregunten en Barcelona, que eso ya se lo dije a varios periodistas, que se creían que reclamábamos Carboeiro por la tirria que todo el mundo le tiene a los museos catalanes. Y le dije, esto no tiene nada que ver con Sigena. Esta reclamación se haría exactamente igual si fuera el Museo Arqueológico Nacional. Pero el Museo Arqueológico Nacional, las obras que tiene son legalmente adquiridas. Y aquí ven que estaba... esto es otro artículo fundamental de Carro sobre las columnas de alta altares, que después de intentar todo para que las adquiriera el arzobispado de Santiago, y que dijeron que no tenían fondos, y después de que las monjas pidieron, y eso que son bienes muebles, no inmuebles, pidieron incluso a la Santa Sede permiso para venderlas, gracias a que intervino el Estado por el derecho a tanteo que tenía y a preferencia, fueron adquiridas por el Estado en esta visión centralista para el Museo Arqueológico Nacional. Y ahí está la carta de adquisición, el expediente de adquisición, con todas las adquisiciones y los trámites que tendría que haber habido si fuera el caso de Carboeiro. Pero vamos, que el caso del tímpano ya no era, porque no era un bien mueble, era un bien inmueble, parte integral del monumento. Eso ya ahí es que era imposible, incluso siguiendo todos los trámites, que eso se pudiera enajenar. O sea, que es completamente ilegal. Solo gente que no tiene conocimiento ninguno del patrimonio puede decir, bueno, es que me dio gracia el informe del Museo Marés, claro, no sé qué si... Es que, claro, era de risa. Como demuestra esta documentación, las piezas fueron adquiridas legalmente, pero si tienen solo un manuscrito en negro en lápiz, que vamos, sería ilegal incluso hoy vendiendo pues una silla de mi casa. O sea, claro, era ilegal en los años 80. Entonces, bueno, eso es la importancia de 1909 y como todo, y el seminario intervino mucho en las columnas de andaltares. Y lo del claustro, pues sí, es buena pregunta. O sea, claro, como no tenemos ninguna, ojalá hubiera del 19 algún dibujo antes de la desamortización en algún sitio. Pero claro, en otros monasterios sí que hay, ¿sabes? En estas grandes obras de la Orden Benedictina, Yepes y todo esto. Pero bueno, aquí lo que hay, noticias anteriores de Carboeiro, pues son partes de los relicarios que desaparecieron, el de la Santa Espina que ya había desaparecido hace tiempo, las cruces que están en Santiago, pero no tengo noticias de... No. Sí, buena pregunta.
Gracias. Sí. Sí, bueno, había una virgen por ahí, ¿no? Una iglesia de... ¿Está en...? Ajá, sí, una virgen. Ajá. Sí. Hola, hola. Si non recordo mal, a imaxen de Carboeiro está en Saídres, que é a parroquia aquí ao lado. E tamén hai, presumiblemente, algúns retablos que tamén, ou imaxes de retablos que tamén están en parroquias de arredor. Ajá, porque sí. Separa, é dicir, é moi notoria a factura de pasamos de un barroco moi popular a unha talla de, de máis importante. Así que, sei, en todo caso, a de Carboeiro está en Saídres. E hai unha virxe... Creo que de Carboeiro en Lugo, ¿no? También. No museo. Sí. Sí. Esta, la de Belén. Claro, esa de Belén está en Lugo, ¿no? na sala das Virxes do Museo Catedralicio de Lugo. Vale. Bueno, entonces, para concluir o asunto, pues claro, todo esto quedó interrumpido por las elecciones municipais. Entonces, claro, o goberno de Barcelona non podía adoptar ninguna medida porque non se sabía. Entonces ahora falei co conselleiro Román esta semana e que tiñamos pendiente unha reunión para expoñer o caso directamente, evaluar a información e decir un pouco o que estou dicindo aquí. Nada, falou ca nova concellala de Cultura de Barcelona e nada, vamos a ter a reunión pronto. O sea que a ver, en eso estamos.